fomento de construcciones y contratas se ha disparado en la bolsa con una subida cercana al 10% desde que el magnate Bill Gates, a través de un fondo de inversión, ha entrado en el accionariado de la empresa de Stercopolovic, comprando el 6% de la constructora por un importe bruto de más de 113 millones de euros. Tras esta operación, Bill Gates se convierte en el segundo mayor accionista de la empresa que controla Stercopolovic, aunque el magnate americano no tiene intención de participar en la gestión ni de controlar más allá del 6% que ha adquirido. Así lo ha asegurado el viceconsejero de la compañía, Juan Béjar. Porque el estilo de los inversores y muy en particular de los fondos de inversión americanos, y él invierte a través de uno de sus fondos de inversión, es no participar en los consejos, sino ellos les atraen o no les atraen las sociedades, invierten en las sociedades con vocación de permanencia, pero no de participar en la gestión. Para Béjar ha sido el plan estratégico de la compañía y su ritmo de cumplimiento lo que han atraído a Gates para apostar su dinero en una gran empresa con presencia en los negocios del agua y los servicios medioambientales, algo que considera muy atractivo para los inversores a largo plazo, como es el caso de Gates.